Informativa importante para las personas que han estado pendientes de qué es lo que ha ocurrido en la ruta al Atlántico. Recordemos que ya le habíamos dado esta información, ahora le actualizamos acerca de cómo está la situación a esta hora de la mañana. El percance se dio con dos trailers que chocaron, colisionaron a la altura del kilómetro 87 de la ruta al Atlántico. Esta es la CA 9 Norte. Recordemos que esto es jurisdicción de San Agustín a Acazahuatlán, El Progreso. La colisión se dio entre dos trailers y dejó solo daños materiales, afortunadamente. Eso sí, crisis nerviosa en ambos pilotos de los trailers. Uno de ellos tuvo que ser trasladado a un centro asistencial cercano. Se está obstruyendo un carril con dirección hacia el norte y por lo mismo ya se encuentran brigadas de Provial atendiendo la emergencia y pues brindando toda la señalización y el orden para la transitabilidad de todos los vehículos, sobre todo el transporte pesado que tiene que circular en este sector. Recordemos que muy cercano a este punto también está una de las sedes de Provial, por lo tanto, pues ellos acudieron de inmediato para poder brindar la atención a todos los usuarios de la vía pública. Se está alternando, de hecho, el paso de vehículos, porque recordemos que está obstruido el carril que va con dirección al norte, por lo tanto, se detiene por un momento todos los que vienen transitando hacia el norte y para darle la vía a todos los que vienen en el sentido contrario y viceversa. Así es que, por favor, si usted tiene que transitar a la altura del kilómetro 87 en la ruta al Atlántico, se va a encontrar con esta situación. Paciencia, sobre todo, porque pues movilizar estos pesados vehículos va a ser un tanto complicado en los próximos minutos. Ya se encuentran las grúas, de hecho, para poder mover estos vehículos. Aquí veíamos en estas imágenes y, sobre todo, estamos hablando de la conificación que está colocada desde metros antes para poder darle la vía a todos los vehículos que tienen que transitar en los próximos minutos. Precaución es lo que se está solicitando, que mantengan una velocidad moderada y que sigan todas las recomendaciones de los brigadas de Provial que han llegado específicamente a este punto. Pues información ya actualizada, vea usted acá las imágenes más que elocuentes de cómo se está viviendo ese congestionamiento vehicular que se produjo derivado al choque de estos dos trailers en el kilómetro 87 de la ruta al Atlántico.